Muy buenos días amigos de Diarios y Fronteras, estamos en esta mañana con la compañía de Jorge Gutiérrez, él es conferencista internacional y fundador de la Escuela de, eh, eh, Oratoria. de Oratoria en Chile. Y tenemos la grata compañía, ¿cómo está Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido a Diarios y Fronteras. Cuéntenos qué lo lleva a llegar a Arequipa y sobre todo ese evento que se va a realizar este 10 y 11. En primer lugar, gracias por la invitación, por estar acá. Sinceramente tenemos una alianza estratégica con un amigo peruano increíble que es Dino, que es el director general de Coplan. Uh -huh. Coplan hoy día organiza la Cumbre Internacional de Mujeres Líderes el 10 y 11 de octubre. Una cumbre, para darte algunos datos, que va a reunir a más de 2.000 personas, 2.000, 2.500 personas como público, 30 speakers de nivel mundial desde Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, uh -huh. bueno, desde Chile vengo yo especialmente. Y yo llego con una delegación de nueve personas que vamos a participar en este evento que busca desempeñar un rol relevante de equidad. América Latina requiere posicionar mucho más fuerte a mujeres. Y específicamente claro. en Santiago de Chile, en Bogotá, y hemos escogido trabajar en Arequipa, que es una de las ciudades más importantes también de Perú, básicamente esperando que la población femenina y también obviamente los varones podamos entender la importancia de trabajar en equipo, hombres y mujeres unidos. Claro, es una, digamos, importante, un importante evento que hay que, sobre todo en la actualidad, aquí en el país hay un tema terrible con el feminicidio y la violencia contra sí. la mujer, y, y esto es lamentable, ¿no? Porque uh -huh. es una noticia, es pues, el pan de cada día aquí en el país y también en Arequipa. Sí. Es importante también que de otra forma la gente, tanto hombres como mujeres, como sí. tú indicas, puedan relacionarse entre ellos mismos sin, digamos, pensar que uno es superior a otro, ¿no? Sin duda. Tiene que haber una... Como eso es una cohesión, tiene que haber una... Eh, ¿cómo se puede decir, llamar? Eh, una equidad. Una equidad mm. en, con respecto a las funciones, sí. a los deberes y a los derechos también, ¿no? Sin duda. Bueno, el, el desafío es ese, que, no, que, que la gente disfrute, que la gente aprenda a través de talleres, de workshop, a través de conferencias magistrales, a través de distintas instancias donde las personas van a poder aprender y también vivir una experiencia única. Te cuento que yo estoy en Girea internacional desde España, eh, Colombia, Perú. Ahora, bueno, estoy nuevamente en Arequipa. Y lo que me permite hoy día entregar conocimientos, pero también que las personas puedan entender, hombres y mujeres, especialmente para esta ocasión, mujeres, que tenemos talentos. Talentos que muchas veces no están reconocidos ni por la propia familia. No claro. sé si a la gente que va a ver esta nota o a ti mismo, tu padre, tu madre, tu familia te dice: tú no puedes, hija, no haga eso, trabaja esto otro. Y vamos bloqueando esa, ese poder, esa, esa capacidad de creer en nosotros. Bueno, la conferencia que voy a hacer, el taller-conferencia, tiene que ver con eso, ¿no? Con eh, empoderar a las mujeres, con decirle: usted puede, usted quiere. Simplemente requiere hacer esto, que son los pasos que tiene que ver con autodiálogo positivo, con liderazgo, con emprender, con eh, educarse permanentemente. América Latina siempre queda por debajo de, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, cuando en realidad el coeficiente intelectual de nosotros es igual que el del claro. japonés, igual que el del norteamericano. Entonces, ¿qué nos pasa América Latina? Lo que nos pasa es que literalmente creemos poco en nosotros. Falta de confianza. Falta de confianza. Porque no, bueno, yo no estoy en Lima, entonces en realidad no me va a ir tan bien. Y eso no es cierto. Yo, eh, en este caso, nací en una ciudad que no era capital en Chile, y con esfuerzo, con disciplina, con pasión, sí es posible lograr nuestros objetivos. Entonces, empoderar a la mujer hoy día con herramientas resulta indispensable. Y Coplan está cumpliendo un rol relevante en esta materia, y ves por eso que nosotros decidimos como Chile asistir a este evento que nos parece de clase mundial, juntar a dos mil personas vividas no es una tarea sencilla, claro. seamos sinceros. Hoy día cuando se trata de conocimiento, la gente dice no, 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 en realidad esto es un evento de clase internacional, que por lo demás todavía quedan algunas entradas disponibles. Yo invito a la gente que vea esta nota, que realmente se motive, que invierta en lo que corresponda. La ciencia dice que usted tiene que invertir el diez por ciento de su recurso económico mensual en entrenarse para que usted entonces no termine sobreviviendo, sino viviendo la vida como corresponde. Claro, y en específico tú participas el día viernes. Sí, voy a estar el día viernes casi cerrando el evento, con, un event, con una participación donde la gente te aseguro que va a terminar de pie, uh -huh. eh, motivada. ¿Cómo, ¿Cómo inicias tú la participación ese cuando comienzas a hablar? Mira, lo interesante de todo esto es que esta es una presentación donde la gente participa. En los primeros tres o cuatro minutos la gente ya está de pie. Pero, pero de forma voluntaria porque hay humor hay participación con el público hay emoción la gente termina llorando estuve yo hace dos semanas atrás en el teatro teletón teletón es una fundación increíble que está en distintos países de américa latina junto a Ismael cala junto al speaker número uno de habla hispana que es pilar sordo y había 1500 personas disfrutando un evento de 6 horas qué pasó que de principio a fin en mi presentación la gente la pasa increíble porque adivina yo no busco aparentar nada, lo que busco es simplemente entregar herramientas a las personas de forma emocionante. Cuando no hay emoción en este evento, al final, adivina, la gente dice, ¿para qué vine? ¿Para qué compró una entrada? Cuando en realidad yo quiero pasarla bien. Esto es cuando tú vas al cine, ¿no? Cuando esa película no es tan interesante, no la vuelves a ver. Yo te puedo asegurar. Yo te puedo asegurar, y la gente lo que, que va a ir el día de ese evento, y la gente que todavía lo está pensando, uh -huh. es que el día 11 de octubre la va a pasar como nunca en su vida. Va a haber un antes y un después. Y tú dirás, ¿será? Bueno, te será. lo puedo asegurar. ¿ah? Eh, tengo más de un millón de visualizaciones solamente en YouTube. Y eso es una demostración concreta que la gente en realidad quiere consumir contenido emocionante. Y eso es lo que voy a entregar el día 11 de octubre en este evento. Ahora, un poco yendo a esta cumbre internacional de mujeres, bueno, el nombre, uno puede indicar que es solamente para mujeres, ¿no? Pero lo, lo acabamos de especificar que pueden ir hombres y mujeres sí. para, de una otra forma, conocer y conocerse también uno mismo, ¿no? Porque, como te indican, la falta de confianza, por ahí también un poco la la eh, las experiencias negativas que uno ha tenido en la vida como que frustran a uno no sí. y dice no lo vuelvo a hacer o mejor hago otra cosa para, para hacerla para poder lograr un relativo éxito pero quizás uno se, en el camino siempre tiene a tropezar con la misma piedra se podría decir no porque sí. por más que quizás lo que me haya frustrado no lo haya cumplido vaya por otro lado puede pasar lo mismo no sí lo que ocurre Hoy día mi, mi lectura, yo hago clase en 30 universidades de habla hispana, desde España hasta Chile, es que el modelo educativo tradicional hoy día está cometiendo graves errores. Está entregando contenido de valor, de acuerdo, pero al final a la gente no se le enseña, por ejemplo, a comunicar. Uh -huh. Tenemos hoy día abogados, kinesiólogos, médicos, que cuando se trata de relacionarse con otro, vender algo no lo sabe hacer. Entonces, en principio, esta cumbre lo que busca es entregar las herramientas a las mujeres y también a los varones, a los jóvenes, estudiantes universitarios, adultos claro. mayores, a que adquieran herramientas de comunicación. Paralelamente, tiene que ver también con eh, liderazgo. Si yo logro modelar a quienes van a ser los speakers en este evento, mujeres y hombres líderes, entonces yo voy a poder tomar esos conocimientos y aplicarlos en mi vida. Tercero, temas asociados con emprendimiento networking hoy día el que no tiene un contacto, si por ejemplo usted que se dedica al área de las comunicaciones, no me envíe el contacto, adivine, va a perder la oportunidad de su vida, usted podría estar perfectamente conmigo en Chile, soy amigo de todos los medios de comunicación en el país. Entonces, y, y, ahí está el asunto, que la gente no tan solo vaya a escuchar, sino también vaya entre, a, a entregar WhatsApp, que vaya a entregar su tarjeta, que pida información. De eso se trata amistad, redes de largo plazo y eso se hace para potenciar tu emprendimiento. ¿Y por qué cuesta tanto relacionarse, ¿no? ¿Por, qué, por, por miedos, qué? por miedos, porque ve vemos a las personas como inalcanzables. No, eh, ahí va Jorge, no, eh. no me voy a acercar a él, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se me ocurre pedirle el número personal a Jorge? Eso no es así. Es la vida y por eso los norteamericanos o los europeos o los asiáticos nos ganan porque están permanentemente abiertos a conversar. A, ah. a apoyarse la cooperación eso nos cuesta tanto en Perú eso nos cuesta tanto en Chile bueno esta cumbre de acuerdo a lo que yo he visto desde su director general Dino quien nos abrió su casa desde ayer hemos tenido relaciones hace un mes atrás a mí la calidad humana de Dino hace que yo esté aquí o si no adivina yo habría estado en otro en otro lugar en, en otro, otro lugar. país esa es la demostración concreta que sí es posible armar eventos de alto nivel internacional basados en la confianza en la amistad y esto no es cliché. Esto no es para que la gente crea algo que no sea. Porque adivine, no me atrevo a hablar bien de alguien si no creo en eso. Entonces, ad, adivine, tiene cuatro temáticas a trabajar en un congreso, en un en una cumbre como esta, dos días completos de aprendizaje y la gente dice, ¿y para qué voy a invertir en esto? No, no, no. No es el para qué, sino más bien tengo que hacerlo. El por qué también, ¿no? Ahí lo estoy esperando ya el usted el día, también. Sí. Jueves y viernes, ¿no? Así es, desde ¿Y las 8.30 de la mañana. 8.30 hasta las 6. ¿Y cuál es el cuarto punto? El cuarto punto tiene que ver con eh, público y gobierno, ¿no? Eh, es importante entender cómo funciona el tema, el tema político. Uh -huh. Yo soy profesor de Relaciones Internacionales con dos posgrados en la materia. Entender cómo funciona la política, entender la responsabilidad que uno tiene como sociedad porque muchas veces las personas dicen, mira lo que pasa en mi junta de vecinos, mira lo que pasa en mi calle, mira lo que pasa con el transporte público, mira lo que pasa, etcétera, con la limpieza. Bueno, una cosa es observar eso y otra cosa es ser partícipe de eso. Y es por ende que vamos a escuchar una serie de eh, conferencias y talleres donde la gente no tan solo va a poder observar, sino también va a poder participar y aprender. O sea, esas cuatro temáticas son las que vamos a trabajar en esta cumbre internacional de mujeres líderes, que yo te puedo asegurar, y aquí tengo esto, mira. Que además de ser contenido, va a ser emocionante, ¿no? Así que el corazón para la gente de Arequipa, donde va a disfrutar de un evento donde yo además le voy a dar esto, ¿no? Como este es un show y al final, mira, like, like a las redes sociales. Para las personas que estén viendo este medio de comunicación, por favor, comienza a seguir las redes sociales de Coplan. Eh, asista, ¿no? Asista a este evento de aquí. Mi amigo Vino ¿ah? me ha entregado esto que tiene que ver con. Las temáticas, los hashtags. Hoy día, el que no sigue redes sociales, adivina. La. Está perdido. La gente dice, no me gusta la red. Adivine. Todo se maneja hoy día por redes sociales. Esta misma conversión podrían estar viendo a las 10 personas. Pero a través de las redes sociales, hashtag, en este caso, Mujeres Líderes, Cumbre Internacional y la Cumbre Internacional, o RG, son es Así es. Acá usted podrá acceder a los descuentos. Ya. A las entradas disponibles, que son ya poquitas, ¿eh? quedan algunas, no porque ya tenemos más de 2.000 personas listas y preparadas para comenzar a vivir una experiencia increíble. ¿Y cómo inicias así esta, esta carrera? ¿Qué ah. te inspiró? ¿Qué te motivó? Bueno, fíjate que muchas veces los estados anímicos del dolor... Son yeah. los que te motivan a seguir avanzando, ¿no? Por ende, te tengo que decir que mis propios fracasos, mis errores, hace cerca de cinco años atrás me dijeron o me hicieron preguntarme dos cosas. La primera, yo dije, ¿para qué estoy hecho? Hay momentos en la vida donde sabemos que estamos cayendo. Entonces, son esos momentos, fue una noche donde me, me conecté, yo, yo soy muy creyente en Dios y me conecté con Dios uh -huh. y me hice dos preguntas que son determinantes. ¿Para qué estoy hecho y a cuántas personas voy a ayudar en la vida? Fue así como Dios me contesta, entiendo yo. Y las respuestas fueron para cosas grandes. Y desde ahí no he parado, he visitado más de 10 países de habla hispana, he entrenado a miles de personas, desde el director general de la TAN, el, el gerente general del Banco Santander, niños, adolescentes, profesores universitarios, porque adivina, la comunicación es la llave maestra. Cuando tú yeah. te levantas en la mañana, y es lo que le voy a enseñar a la gente en esta conferencia, ¿con quién es la primera persona que tú te comunicas algo? No es con tu colega, no es con tu familiar, no es con tu esposo, no es con tu marido, es contigo mismo. Entonces, es determinante saber, por ejemplo, qué hacer con mis pensamientos a la hora de generar un hábito de comunicarse en positivo. Es decir, si yo me levanto un día de lunes en Arequipa diciendo, este día, perdónenme por lo que voy a decir, va a ser un día de mierda, adivina lo que va a pasar. Va a ser un día de... En cambio, si yo me levanto en la mañana diciendo, hoy día va a ser un día increíble, tengo focos, tengo objetivos, adivina lo que va a pasar con la persona. Va a ser un mejor día, ¿no? Sin duda. Y entonces la realidad que yo me construyo del de día en Arequipa va a ser totalmente distinta, por ejemplo, a la que tengo o a la que tiene la persona que está al lado mío. La gente no sabe eso, ¿sabes por qué no sabe? Porque la gente no se le enseña esto. Y además la información está, en este caso, disponible, pero tampoco las personas quieren acceder a ella. Entonces, cuando usted quiere formar parte del 2% de la población mundial, porque usted sabe que tiene talento, porque usted sabe que tiene un don, un talento, entonces adivina, tienes que avanzar hacia ello. Avancer. Y así llevo cuatro años viviendo una vida increíble. Cuatro años, ¿y qué país has conocido gracias a... Muchísimo, he estado recientemente con Ignacio que me acompaña acá, que está detrás de la cámara, mm. estuvimos en Roma, en Madrid, eh, eh, vengo llegando de gira internacional por, por Colombia, Bogotá, Cúcuta, Medellín, volvemos a Santiago de Chile y en los países que voy a estar ahora, me vuelvo a Colombia nuevamente, nos vamos después a Buenos Aires, esto todo de aquí a diciembre, ¿no? Después nos vamos a, a, a Paraguay, después nos vamos a Ciudad de México, se, se, volvemos a Perú, después seguimos a Miami y así, o sea, eso es vivir la vida, ¿no? Si yo le pregunto a las personas en este instante o a ti, ¿te gusta viajar? Obviamente. ¿Te gusta ayudar? Obviamente. ¿Y tú quisieras, eh, tú lograrías vivir así? No, 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 yo, 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 yo no, Jorge, yo, yo no puedo. No, yo sí puedo. Ah, eh, eh, hay que, eh, poder, en, en este caso, hay que dominar las palabras que digo de mí. Me quiero volver millonario, voy a ser millonario. No es como cómo lo voy a hacer. Quiero viajar, yo voy a viajar. Claro, porque muchos reparamos en el cómo, ¿no? Pero de otra forma, eh, no encontramos el camino directo o, o capaz, buscamos otras fórmulas que nos van a llevar a un camino. Más claro, ¿no? Lo, lo que se hace ahí es lo que se llama un salto de fe. Es decir, cuando usted todavía no lo logra, usted tiene que ya creerlo profundamente. Es decir, para la gente que está en su casa, es más o menos así: uno se tapa los ojos. ¿Ah? No sé lo que hay adelante, pero al final, igual avanzo. Eso es declaración profunda respecto a lo que yo quiero para mi vida. Esto no tiene nada que ver con la Pachamama, ni con las fuerzas energéticas superiores. Esto tiene que ver con una cosa que se llama ciencia. La ciencia ha comprobado que toda persona que se declara, que se confirma 18.000 veces en un año algo que quiere, adivina lo que logra. Es decir, si yo quiero decir yo puedo 18 mil veces en un año y es lo que yo le enseño a la gente en mi conferencia, adivina el resultado. No tan solo porque lo leí, sino porque lo viví, lo vivo todos los días. Ese poder de la mente se puede. Decir? Sin duda, es que hay conexiones neuronales que hacen sinapsis. Tú cuando tienes conexiones malas ubicadas y comienzas a decir no puedo, este día no va a ser bueno. Adivina lo que pasa con las conexiones, con las conexiones en el cerebro, se comienzan a poner más duras. En cambio, si yo digo yo puedo, yo puedo, yo puedo, me conecto sí. con personas que me apoyan, creo, creo en mí. Y comienzo a educarme, esas conexiones mal ubicadas se sueltan y comienzan a reubicarse con otras nuevas. Eso es al final creado por el lenguaje. Tres etapas, pensamiento, lenguaje y emociones. Las emociones, por ejemplo, sentirme feliz a esta hora contigo, que no te conozco, sentirme pleno con las personas que me acompañan, es una relación directa de mi lenguaje. Lo que yo me digo hoy día en la mañana. En cambio la gente dice, ¿y Jorge, por qué me siento tan triste todos los días? ¿Por qué no me resulta nada? Es porque usted comienza a comunicarlo sin darse cuenta. Inconscientemente comenzamos a comunicar las malas conexiones de nuestro cerebro. Y esa, y esa mala comunicación que, que tú dices, ¿a qué se debe? ¿Puede ser tema de con quién te rodeas, un tema de tus malas experiencias? ¿Cómo podríamos interpretar eso? Hay tres variables en esta relación. La primera variable tiene que ver con un tema genético. ¿Ah? tu padre tu abuelo tu bisabuelo etc hay una segunda variable que tiene que ver con tu entorno tu entorno inmediato tu papá tu mamá tus amigos tus profesores y la tercera variable es la que yo aprendo en el exterior no viajando conociendo entonces por eso es determinante que las personas puedan entender que única y exclusivamente depende en una tercera fase de uno mismo entonces si yo quiero comenzar a comunicarme bien, tengo que rodearme de personas que adivinan, comunican bien. Si yo quiero volverme millonario, porque adivina lo que ha pasado con mi vida. ¿Qué o sea, hasta hace un cua cuatro años de atrás vivía más o menos mal económicamente. Hoy día, gracias a Dios, me va increíble porque adivina, me relaciono con millonarios. Cuando tú te juntas con millonarios, cuando tú entrenas a millonarios, tú te vuelves muy parecido a ellos. Si además quiero ser tremendamente feliz y reírme de carcajada, ¿no? porque hay un dicho que dice, en sonrisa de, en la boca de... Sonrisa o bueno, algo así, es eh, eh, tonto, ¿no? La persona que sonríe mucho en carcajadas no es tan inteligente. ¿Quién dice eso? La sonrisa es parte. Es determinante. ¿La felicidad? De la, la Facultad de Psicología de la Universidad de Harvard establece que el gesto más potente en la comunicación, ¿adivina cuál es? La sonrisa. Sonrisas. Cuando vemos a alguien sonriendo, es una persona segura, confiada. Entonces, si yo quiero estar contento y sonreír todas las mañanas, todas las noches adivina lo que hago, me llevo a mi mejor amigo para vivir conmigo y que me haga reír de carcajadas, me junto con Dino, qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, una cosa estaba relacionarse clava. con gente que te puede aportar a tu vida. Sí, y lo que pasa es que muchas veces el cerebro y está es comprobado científicamente es un cerebro mediocre, entonces siempre nos quedamos con lo negativo de la persona. Mira cómo se ve esta persona, mira esto otro, en vez de considerar y concentrarnos en lo positivo de ese ser humano. Por ejemplo, mira qué, 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 qué muchacho más joven. Gracias. En vez de en vez de decir, ¿por qué no anda con chaqueta? ¿me, me ¿Te das cuenta? Siempre hay que concentrarse en lo positivo. Hay, y ahí hay un desafío, ¿no? Porque hay un duende, que es lo que yo explico en mi entrenamiento, a los gerentes, que te acompaña. Todo el mundo tiene una voz interior. Hay un señor Así norteamericano. Animado, ¿no? que... Pero sin duda. El... Esto está comprobado científicamente. La gente no, no se lo explica en las universidades. Hay una voz interior, lo que yo llamo un duende, que te acompaña todos los días. Cuando lo tienes todo, te acompaña y te dice, ¿y qué pasa si te va a ir mal? ¿Y qué pasa si vas a comprar una entrada y no te gusta? Es decir, siempre hay una voz interior que te está y, diciendo y que te, te está abre, bloqueando. Que te reprime, se podría decir. Sin duda. ¿Qué se hace con eso? Adivina. Se, se le noquea, se le pega duro. ¿Y, ¿Y cómo, cómo se, se, se hace eso? Bueno, con el lenguaje. Porque obviamente no le voy a pegar a un duende que no lo veo. Po. No le no, no puedo andar pegando por el cielo. Eso se hace con el lenguaje. ¿Cómo se hace? Con la arenga, con la motivación. Con tu motivación. Sin duda, sin duda, todos los días. ¿Qué saco con ser ingeniero comercial? ¿Qué, qué pasa con ¿Sellos? ser contador, con abogado? Si al final me comunico horrible, ¿cómo voy a atender a ese paciente en el caso que soy médico? O a ese cliente, si soy abogado, si en la mañana me comuniqué mal, ahí está la llave maestra, comuníquese bien usted primero para que después le comunique bien a la familia y final al trabajo. Tres etapas. Uno, familia, trabajo. Adivina, la base número uno es uno mismo y no tiene que ver con egoísmo. Tiene que ver precisamente con entender que tenemos una sola vida, todos los que estamos acá. Y yo la entendí. Y como la entendí, me reconocí como tal, y entonces fui casi como caballo de carrera con un foco único, que es ayudarme y posteriormente colaborar a otros. Interesante lo que indica Jorge, y además, sobre todo en la actualidad, donde eh, vemos el tema de los suicidios, un tema muy, muy lamentable. Aquí en Arequipa eh, hay un lugar donde. Escogen para, para, para tirarse. Y creo que es fundamental que la gente pueda puede entender ello, ¿no? A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que todos los tenemos, ¿no? Porque siempre hay dificultades en la vida, pero hay que saber sortear y hay que saber salir adelante, ¿no? La gente se concentra más en el problema. Entonces yo lo que yo, yo lo que le enseño a las personas es que, está bien, todo el mundo necesita del problema, pero no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse. Claro. No hay que preocuparse, sino ocuparse, es decir, ¿qué alternativas tengo para, para poder salir? resolver ese problema? Porque si yo me ocupo del problema, divina, comienzo a evolucionar, a escalar. Porque a preocuparse no está pensando, está dándole vueltas, mucho, y, mucho, y se acabó el día y sigue otro día Pero más sin nefasto, duda. y sin duda. Y, y obviamente no le damos la digamos, no lo, no tenemos esa esa capacidad para poder como tú dices, ocuparse, si, ten, si tenemos la capacidad, Pero no, la, no, no da, queremos ocuparla no les, porque no, no tenemos importamos. las herramientas. Y en esta cumbre, adivina, eso es lo que se entrega. 30 personas de distintos países que adivina se están ocupando de sus problemas y, nos, y te vamos a enseñar cómo, ¿Cómo? hacerlo. Ahí está el asunto. Interesante Jorge y sobre todo invitamos a toda la gente, ¿no? Porque también pueden venir de Puno, de, de Cusco, de todo el sur del país para que de puedan Lima. Lima también para que puedan ser parte de esta cumbre internacional de mujeres eh, que de mujeres obviamente es el título nada más porque está para todo para todo el público en general obviamente la, la está enfocado a las damas pero sí. también puede llegar más personas para, ¿no? para para poder eh, tener la posibilidad de conocer y sobre todo conocerse a sí mismo y explotar lo mejor que uno tiene no porque yo creo que lo mejor que uno tiene está dentro de uno mismo sí, no tú, tú, tú. y obviamente es una esto es una linda forma como para poder conocerse un poco más explotar lo que tenemos dentro y sobre todo eh, con, con la compañía de Jorge y los más ponentes eh, que van y con a la compañía de su medio de comunicación que estoy completamente sí, seguro que van a tener que estar ahí tienen que estar ahí muchachos ustedes cumplen un rol determinante se los dicen como comunicador social y periodista. Claro, importante para, para la gente sobre todo, para que pueda conocerse, comunicamos y también conocer el papel de la mujer y el tema de la equidad, ¿no? Porque hombres ah, sí. y mujeres somos iguales en todo, las capacidades son las mismas, y creemos que, que esta es una linda oportunidad como para poder eh, tener este conocimiento que Jorge nos va a impartir, conjuntamente con otros eh, especialistas y ponentes más en esta en estos días. Es el 10 y 11 de octubre, Así es. En el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, Mario Vargas Llosa, de 8 y 30, comienza todo hasta las 6 de la tarde, es que es una jornada... Interesante, uno puede pensar que son muchas horas, pero yo creo que... Ahí está, el, vale, cerebro, ¿no? ahí está el cerebro. Claro. De hecho, adivina, yo no llegaría a las ocho y media, yo estaría a las ocho en punto. La disciplina en horario también comunica algo. No espere llegar a las once, a las diez y media. No, total, no, no, no. El horario, el cumplimiento del horario comunica algo. Si yo entreno al director de la TAN, adivina, y yo llego cinco minutos tarde a ese entrenamiento, adivina lo que va a pasar. Después, Chao. Fuera, Gracias. todo comunica algo. Si usted quiere formar parte del 2% de la población mundial, porque adivina, usted quiere eso. En algún minuto ha querido ansiadamente lograr eso, es porque entonces lo primero que tiene que hacer es llegar a la hora, disfrutar, participar, hacer networking, hacer redes. Uh -huh. Si me ve por ahí ese día, adivine, acérquese. Invite a tomarme un café. Estoy además soltero, así que. <risa> <risa> así es, eh. Jorge Gutiérrez. Él eh, viene desde Chile, de Santiago, ¿verdad? Sí, bueno, de Santiago. Eh, conferencia Internacional, fundador de la Escuela Chilena de Oratoria. Va a estar desde el día 11, vas a estar, el día, pero el día 10 comienza la, la Cumbre Internacional de Mujeres. Así es que invitamos a todo el público para que pueda, pueda participar. Y la inscripción es en la página web, ¿sí? sí. En la página web, www.cumbre.com ahí está en el que dice, cumbre internacional.org, ¿no? También sí. en las redes sociales para que la gente pueda puede entrar y pueda conocer un poco más si Y quiere... si no, y si no las puede comprar directamente, si por alguna circunstancia usted no maneja redes sociales, porque puede ocurrir, claro. entonces adivine, usted puede llegar directamente al lugar, ¿sí? Ah, perfecto. Joinus. Joinas. perfecto. Maravilloso. Puede comprar su ticket Hay... ir con su familia. Hay varias opciones, puede ir a, puede comprar en Pueden entrar a la página web, en Joiners también están, ¿no? Para, para poder adquirir sus entradas y esperemos que la gente pueda asistir porque me parece que es un tema muy importante eh, que se va a tratar estos dos días y sobre todo, sobre todo, tener la posibilidad de conocer a gente como tú, Jorge, y con más ponentes que van a, a dar seguramente luces de lo que uno puede eh, explorar en su propia vida Y también dar a conocer a su familiar, ¿no? Porque uno, uno puede ir, pero capaz eso se puede multiplicar Con la familia, con los amigos, ¿no? No, no necesariamente, claro, no, no, o sea, me, me, me refiero a la gente que va, ¿no? O sea, vas dos días Y también lo puede puede dar los consejos o puede quizás eh, nutrir a los a los ¿Quién, amigos? Sabe, quién sabe que de aquí a Arequipa podamos claro. becar a alguien y llevarlo a Santiago de Chile, ¿no? Yo un sí, poco, estoy un poco loco, yo doy becas para girar internacionales. Si usted va también participa. ¿Ya? Eh, un viaje completo para alguien de Arequipa que se vaya a entrenar con nosotros totalmente pagado. Ah, sí. tiene certificación, ¿no? Tiene sí. certificación que es muy importante también de la Universidad Católica Santa María. Sí, sí, sí y eh, de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Esto lo, lo está organizando Coplan. Coplan. Así es que invitamos a todo el público para que pueda asistir, pueda ser parte de este de esta gran cumbre internacional de mujeres que se realiza el 10 y 11 de octubre en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Gracias Jorge por estar con nosotros aquí en Elsifroneras. No gracias a ti. Y obviamente eh, pueden ingresar a la página web www.cumbreinternacional.org para que conozcan un poco más. Ahí está en detalle más de la participación y cómo se va a desarrollar la metodología de la misma. Y también pueden ingresar a nuestra página web www.diariosinfronteras.p para conocer más de la información local, internacional y por supuesto, las noticias que están a nivel nacional. Somos en Diarios sin Fronteras, tu diario regional.